Estamos reunidos 2 días con los equipos de las secretarías de educación. Se van a apropiar a fondo de los mecanismos y alcances de la estrategia Evaluar para Avanzar, cada una de sus fases, su material, sus estrategias, los mecanismos de acompañamiento. Pero además van a pensar, van a planear cuál va a ser la forma en que ellos en territorio van a lograr hacer extensiva e implementada la estrategia en todas las instituciones educativas. Desde el ICFES y desde el año 2020, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, creamos la estrategia Evaluar para Avanzar 3 a 11. Esta herramienta lo que nos trae son instrumentos de valoración para las diferentes áreas académicas de habilidades socioemocionales y el contexto de aprendizaje en casa. Evaluar para Avanzar en educación inicial, grados primero y segundo, que nos ha evidenciado hasta el momento la información que hemos venido recopilando, que cuando hay más interacción, cuando las maestras disponen el aula para procesos de juego, para exploración, para expresión de los niños y las niñas, se logran unos mejores resultados de ellos y ellas en términos de desarrollo. Frente a la estrategia de Evaluar para Avanzar, vemos que el Ministerio ha desarrollado un ejercicio conjuntamente con el IFES muy completo. O sea, vamos a coger elementos pedagógicos dentro de esos componentes, hay unas premisas bien importantes y el lograr de potencializar los aprendizajes en nuestros niños, niñas y adolescentes. Identificamos la necesidad de hacer un diagnóstico y de evaluar a todos nuestros estudiantes para poder tener insumos que nos permitieran a nosotros como secretaría y a los colegios poder identificar el estado de los aprendizajes de los estudiantes para poder planear entonces la recuperación. Consideramos que este evento sirve justamente para que haya una alineación mucho más clara y mucho más cercana de las expectativas que el Ministerio de Educación como política pública en educación maneja y que quiere que se permeen las distintas entidades territoriales.